Muy buenas amantes de las tortas, amigos de amantes de las tortas y amantes de las tortas. Y en especial, de las que te das, con el smash. En fin, ya me lo he pillado, sí, ya me lo he pillado. Y puedo decir una vez más, igual que dije con Pokémon Let's Go, que llego prácticamente virgen al lanzamiento de este juego. A pesar de los personajes, que bueno, le eché un vistazo ayer antes de la salida y tal, porque dije, bueno, ya está casi, y bueno, pues ya no perdía nada, ¿no? Todavía no he visto ningún vídeo del Smash, no he visto absolutamente nada, solamente algún pequeño fragmento en plan de cómo se ven las texturas y poco más, pero lo que es vídeo, ni siquiera el tráiler, nada, no he visto nada, solamente he escuchado la música inicial, que supongo que será la intro del juego, no estoy muy seguro, la verdad que, como os digo, a pesar de que ha habido mil millones de filtraciones, mil millones de directs, de Smash y de todo, no he visto nada del Smash. Entonces, puedo sentirme orgulloso de que he actuado como un verdadero ninja en las redes y he esquivado todo. En fin, esta es la edición que me he pillado del Smash, porque bueno, a día de hoy sigo teniendo GameCube, sigo jugando a juegos de GameCube en Wii, por ejemplo, y tal. Y el mandito de GameCube me venía que te pasas, así que dije, pues mira, ya que me voy a pillar el juego, me lo pillo todo a saco y ya está. Porque sí que tengo mando de GameCube, pero es... No ahora, os lo enseño después, no me voy a acelerar. Entonces, cuando cambiemos de sitio para ver las cosas, que tengo más aquí, que voy a enseñar ahora, vemos el mandito de GameCube que tengo, que es muy cuco, ya entenderéis por qué. No es un mando que se haya visto mucho, la verdad, yo creo. Me lo compré en los últimos días de... Bueno, en los últimos meses, digamos, de vida útil de GameCube. O de vida comercial, como quien dice. Y bueno, pues... un pasote de edición, la verdad. Es enorme, o sea, yo cuando lo vi dije, no puede ser esto tan gigante. Parece una caja de Switch. O sea, el tamaño no dista mucho de lo que es una caja de Switch. Y bueno, a ver, aquí vienen los personajes... Que vaya, la gran mayoría, si habéis llegado como yo no tendréis ni idea, lo dudo enormemente, pero bueno, la gran mayoría sabéis todos los personajes que salen, yo a día de hoy, o sea, no, les he echado un vistazo por encima a lo que tenéis aquí encima de la revista de Nintendo, pero no he visto nada más. Entonces, tengo bastantes ganas de abrirlo y ver lo que hay dentro, porque también he esquivado esto, o sea, no sé cómo es la caja por dentro, no sé qué es lo que trae. Bueno, obviamente sí, sé que trae el juego, el mando de GameCube y el adaptador de mandos de GameCube para que salió en su día en Wii, vaya. Y bueno, la verdad es que al principio me pilló un poco de sopetón este anuncio y estaba un poco reacio a decir, buf, es más, a ver cómo va a ser, porque yo vengo de... A ver, yo jugué Smash desde el principio, ¿vale? Jugué en 64, un juego alquilado cuando era pequeño y no tenía mucha idea de cómo era el Smash. La verdad que es un juego que me maravilló. El juego de 64 me dejó perplejo porque no había visto nada así en mi vida. A ver, a mis 8 añitos, 9 añitos que tenía, no me acuerdo cuántos tenía cuando me lo alquilé y lo probé. Era una maravilla, o sea, luchar con tus personajes de Nintendo y demás, era una pasada. Y... No es al que más horas le metí, ¿vale? El que más horas le metí fue al Melee, que es un juego que me compré de segunda mano en una página de videojuegos. Y este juego me tenía enamorado. La verdad que este juego... Bueno, lo voy a dejar este por aquí. Melee es... No sé, tiene una especie de carga nostálgica conmigo que no sé, no sabría qué decir. No sabría cómo explicarlo, pero... Pero vaya, de los juegos de lucha que existen, Melee podría decir que es mi juego favorito de lucha, obviamente. Porque luego tenía pues otro como el Soul Calibur, que sí que me gustaba un montón también, porque salía Link y toda la leche, que me lo compré de segunda mano también. O sea, en esa época que dices, no me puedo comprar juegos nuevos porque no tengo dinero, así que tengo que tirar todo de segunda mano casi cuando ya lleva, bueno, infinito tiempo en el mercado. Así que así hacían las cosas. Me compraba los juegos cuando ya, bueno, estaban más manoseados que ni sé. Por suerte el CD está muy bien, venía con su manual y con sus cosas. Cuando entonces los manuales molaban a saco, que venían aquí con cómo hacer los movimientos y todo. Luego os lo enseño un poquito mejor por si alguien no ha visto nunca un manual de Smash Bros. Melee, cosa que dudo. Pero bueno, movimientos básicos, personajes, o sea, era algo maravilloso. Encontrarte esto en un juego de segunda mano no era muy común, la verdad.
porque mucha gente se quedaba los manuales o lo que sea, te iban a dar lo mismo. No en todos los sitios, pero bueno, más o menos te daban lo mismo. Luego pasé por Smash Bros. Brawl, que es un juego que me gustó muchísimo, pero que no jugué tanto. Este juego me lo regaló un amigo porque... No sé. Smash siempre me ha gustado mucho, pero bueno, me pillaba en otra época de estas de no tengo pasta, no me puedo comprar los juegos. Y estaba eso en Nintendo Selects y me lo regaló. Y bueno, la verdad es que echamos buenos vicios con él. No, no está el CD porque está puesto, porque estuvimos jugando el otro día. Y bueno, fue muy guay. Estuvimos jugando el otro día y lo tengo puesto. Tengo el este, lo tengo en Wii U y el Melee lo tengo en GameCube puesto. O sea, está, este está aquí, ¿verdad? Sí, este está aquí. Y bueno, la verdad que no es, ya os digo, no es al que más horas le he metido. Al que más horas le he metido de todos los Smash es al Melee, por supuesto. Y bueno, el de Wii U no me llegó a gustar mucho. O sea, fue un juego que me compré, lo vendí enseguida porque no sé. No me transmitió lo que estos dos, por ejemplo, o Melee, para decirlo así. Y con este, pues estaba muy parecido porque era como, es que si va a ser lo mismo que el de Wii U, no lo quiero ni en pintura. Porque sí, al final era un juego de peleas que, bueno, no tenía muchas cosas, pero... no sé, el de Wii U no me gustó. Y estaba muy reacio a pillar este porque no sabía si iba a ser igual o si no. Y bueno, a medida que he ido viendo cositas, que me he ido enterando algunas cosas, o sea, muy muy pocas, pero lo justo para decir, me lo pillo. Pues al final acabé reservándolo justo cuando salió esta edición. No, me reservé la normal y en game me dejaron optar a la edición tocha, que sería esta. Y bueno, esa es mi pequeña y muy 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 breve historia con Smash Bros. Que bueno, ya os digo que no estaba muy convencido de pillarlo, pero al final, pues eso, me terminó convenciendo. Y bueno, más cositas. La cajita metálica que venía con la reserva de game, que bueno, ahora la abriremos, porque bueno, abrirla ahora no tendría mucho sentido. He pillado también la guía, pero más por un tema nostálgico, ¿vale? No por tema de que al final vayas a necesitarlo y tal, pues como me pasa con muchas cosas. Dices, es que al final es como... es como el manual del Melee, ¿sabes? Porque te vienen aquí, eso, lo de movimientos básicos, los personajes y tal. Y al final, pues, quería pillar la guía. No es la leche, o sea, no se la ocurra mucho, pues al final es una guía blanca y tal, y bueno, la portada del Smash. Tampoco se puede pedir mucho, ¿no? Porque al final eso es una guía. Y bueno, pues para cuatro movimientos, personajes y tal, yo creo que puede ir valiendo. Ahora la vamos a abrir, la vamos a ver un poquito por encima, a ver qué tal. Y poco más, bueno... una cosa más que acabé pillando el otro día, bastante antes de la salida, el miércoles. Me enamoré de esto, pero automáticamente en cuanto llegó. Y bueno, es esto. Este pedazo de maravilla. O sea, fue verlo y me enamoré. El tacto es maravilloso. Ya solo la caja es que no sé, me gustó muchísimo. Me gustó un montón y dije, me lo compro. O sea, es que es maravilloso. No sé si aquí yo creo que si lo acerco un poco se desenfocará, pero vaya. Lo vamos a abrir ahora y lo vamos a ver guaymente. Porque vaya, no puedo negar que ya lo tengo quiteado un poco. O sea, levanté lo que es la carcasita un poco de la caja y toqué la M esta, que es como goma. En fin, no he visto que haya mandos de más personajes. Si no, me lo hubiera pensado mucho. Vi que existía este y llegó a la tienda uno nada más y dije, ya está, me lo pillo. Y bueno... así ha sido, así que nada, me voy a acercar con esto a toda leche y vamos a abrir todo a saco y vamos a ver qué es lo que trae. Vale, pues ya estamos por aquí y vamos a ir abriendo la cosa esta. Vale, el plástico fuera, que no nos sirve para nada, a ver. Bueno, como esto es tan grande, habrá tomas en las que, bueno, tenga que andar enfocando como siempre. Buah, bueno, plástico fuera. Y ya estamos aquí. Yo creo que se ve guay, ¿vale? Es que voy a tener que andar levantando porque no lo veo muy bien. Vale. Ahí está. Guay. Vale. Bueno. Vamos a abrirlo. A ver qué trae por dentro. Vale. A ver. Hola. Ah, vale. Vale. Que hay un cero por aquí. Ah, pues mira. Qué bien se despega, oye. Uy, qué maravilla. Uy, qué maravilla. Bueno, lo voy a dejar aquí. Por si luego me apetece volver a cerrarlo. En fin, vale, aquí tenemos eso, todo el plantel de personajes. En la portada, bueno, está la caja un poco fastidiadilla, pero vaya, tampoco vamos a hacer mucho, una pena. Pero bueno, vamos a ver. Abrimos por aquí. Vale, ostras, pero qué guapada. A ver, esto no se ve, voy a intentar acercarlo un poquito más. A ver, uff. Qué difícil, macho.
A ver, si hago así. Vale, ahí se ve un poquito lo que viene siendo el suelo y lo que viene siendo eso, el plantel de personajes. Yo creo que se verá guay. Estoy moviendo aquí la cámara con el trípode y toda la leche y me la estoy jugando mucho, ¿eh? Vale, yo creo que se ve, bueno, horriblemente mal. Pero es que más no puedo hacer porque no me entra en la mesa. Pero bueno, yo creo que se verá, ¿vale? Tengo esa pequeña esperanza. Pero bueno, más que nada para que veáis un poquito el nivel de detalle de la caja esta. Bueno, ahora dejarlo todo como estaba. Qué follón. Qué lío. Vamos a ver. Venga, ahí quietito. Baja un poco. Ahí, perfecto. Vamos a ver. El juego está por aquí. Volvemos a enfocar. Yo creo que se verá guaymente. Vale. La carátula del juego me gusta mucho porque no le han puesto el pedazo de cacharro este aquí del Peggy. Pero bueno, yo creo que lo que es la portada del juego no se la voy a descubrir a nadie, ¿vale? Seguramente los que hayan estado informados de todo lo de... ¡Uy, cómo huele! Huele como a... no sé, como a muy nuevo. Los que hayan estado informados de todo lo del Smash seguramente sabían perfectamente lo que venía en esta caja, cómo era y toda la leche. En fin, vamos a abrir esto para empezar. A ver si trae algo la caja por dentro. Porque como ya os decía... prácticamente virgen, ¿vale? Al lanzamiento. No tengo ni idea de lo que trae. Ni si trae algún papelito como traía Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Si trae, yo qué sé, un fondo de carátula. O cosas así. Esto a la bolsita del plástico para reciclar. Vamos a abrir. Ah, vale, pues lo mismo. Mira, trae un papelito por aquí. Un poquito de información. Nada. Vale, información sobre epilepsia. Perfecto, cositas a tener en cuenta. El plantel una vez más. El plantel del Smash una vez más. Esto supongo que ya lo habrá visto todo el mundo. Creo que se ve bien, ¿vale? Vamos a, voy a levantar porque si no va a ser esto horrible. Vale, ahí se ven los personajes más o menos. Y este, pues el cartuchito, que tampoco... pues vaya, Super Smash Bros. Ultimate y ya está. Vale, el resto, pues oye, plantel por aquí, plantel por allá. Y... poco más que enseñar. Vamos a levantar esta cosita. Intuyo que esto es para levantarlo así. ¡Oh! ¡Pero qué guay! ¡Por favor! Es un... ¡Uy! ¡El mando de Link! Vale. Esto está muy guay. No, no creo que venga nada por aquí dentro, ¿verdad? Voy a verlo por si acaso. A ver. Me asomo así. No, no trae nada. Así que lo cerramos. ¡Qué bonito! La verdad que cuando se curran una edición especial con tanto nivel de detalle, igual que lo pillo todo, es guay, ¿vale? Es muy guay. Eso mola bastante. En fin, esto lo retiramos por aquí, que encaja perfectamente, por favor. Vamos a abrir primero esto, que nunca lo he tenido en las manos, porque aunque tuve Wii U, nunca llegué a tener este aparatito. Viene medianamente abierto. Magníficamente, todo. Magníficamente todo. En fin, vamos a ver. Abrimos esto por aquí. Vale, cablecitos para conectar. Esto no sé muy bien cómo va, ¿vale? Son dos USB. Pero no sé si realmente, si tiene que ir a los dos USB o cómo va esto. No tengo ni idea, vale. Esto, pues, conector de mandos de GameCube. Si tenéis mandos de GameCube, pues os valdrán aquí. Y si no, pues oye, os podéis hacer con uno en caso de que no tengáis mando Pro o lo que sea. Y bueno, yo me quería hacer con varios mandos por si acaso, pues por si viene gente a casa. O no, por ejemplo, pues Andoni, Mac, Iraide, esa gente súper guay que viene de vez en cuando conmigo. Bueno, Mac está siempre conmigo, así que... pero bueno, Andoni y Iraide, mis amiguitos. Uno pegado del mando de Ancora. Y eso, pero bueno. Esto por aquí, tampoco tiene mucho más. Lo vamos a dejar aquí y vamos a abrir el mandito de GameCube. A ver qué tal... uy, si no se me escapa. Uy, 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 uy. Vale, perfecto. La caja es bien tocha, ¿eh? La caja es bien gordita. Nintendo GameCube Controller. Smash Bros. Edition. Perfecto. Apto para Nintendo Switch, Wii U, Wii y GameCube. Claro, porque Wii también tenía los adaptadores de GameCube. Como os he dicho antes, sigo jugando hoy en día a juegos de GameCube en Wii y a juegos de Wii en Wii U. Y también en Wii, vaya, depende de cómo me dé el día. De hecho, el otro día estaba hablando con Andoni. De decir, buah, Eternal Darkness, chaval. Tengo unas ganas de jugar a Eternal Darkness últimamente. Tremendas, ¿eh? En fin, vamos a abrir esto, a ver qué tal es. A ver. Buah, verás luego para meter todo otra vez en su sitio, ¿eh? Eso va a ser las risas. En fin. Buah, es que qué maravilla, tío. Así a simple vista, parece un mando chinorro de estos
de 15 euros de GameCube de Amazon. Pero bueno, no, ni hablar. O sea, mando de GameCube puro y duro. Madre mía. Qué recuerdazos, chaval. Qué recuerdazos. O sea, el tacto es exactamente igual. Exactamente igual que el mando de GameCube. Es como los mandos de NES Mini y Super Nintendo Mini. Tal cual. Qué maravilla, por favor. Sí que lo que viene siendo la carcasa es como un poco más plástica. No es tan... No sé, no es exactamente igual que lo que era un mando de GameCube, ¿vale? De los de antes. Porque ahora, por ejemplo, se marcan más los dedos, ¿vale? Antes no se marcaban tanto. Que, por cierto, tengo una cosa que enseñar. Vale, ya estoy por aquí. Lo que quería enseñar es esto que os he dicho antes y que no había cogido. Y bueno, para que veáis mi pequeño mando. Diréis, oh, si es un mando de GameCube normal. No, bueno, pues no. Comparad el tamaño. Un mando de Big Man que sacó en... prácticamente en el final del ciclo de vida de GameCube. O sea, comparad el tamaño, ¿vale? Comparad el tamaño. Es un mando mini que me enamoró totalmente y con el que he estado jugando Smash Bros. He estado jugando Zelda en el Collector's Edition. He estado jugando un montón de juegos de GameCube con este mando. Diréis, pero tío, qué tontería, teniendo el mando grande. Pues oye, mira, no es que tenga unas manos gigantes y se me adapta. ¿Que se me adapta mejor este? También. Tampoco lo voy a negar, muchísimo mejor, más cómodo, más ergonómico y tal. Pero bueno, que me parece super cookie, pues no os lo voy a negar. O sea, comparad el tamaño, por favor. Pero es increíble. Como veis, tiene ya aquí un poquito de cinta aislante con la edad. Es que es maravilloso. Los botones, por favor. En fin, maravilloso. Este mando es una maravilla tecnológica. Vale, más cositas que quería enseñar. La fundita, bueno, yo creo que esto, bueno, se queda aquí de fondo. Yo creo que esto la habrá visto ya todo el mundo. Vamos, aquí quitamos esto por aquí. Oh, pero si viene, es que viene protegido con plástico y toda la leche, ¿eh? Es que esto es una maravilla, chaval. No sé si esto es cosa de Nintendo o es cosa de Game. Yo creo que será de Nintendo más que de Game, que estas cositas las cuidan un poco más desde arriba, ¿no? Como quien dice. Vamos a ver qué tal es la cajita metálica. A ver. Uf, está duro el plástico, ¿eh? Madre mía, esto es invertir en seguridad. Buah, perfecto, ni una raya. Bueno, esto, como siempre, ahí el círculo de fuego este del tráiler del Smash. Aquí un escenario, tope guapi. Yo creo que se ve, ¿no? No sé. Ahora yo creo que sí. Vale, un escenario por aquí de fondo, que son varios, ¿vale? Guaymente. Me mola muchísimo. No sé qué escenario es este, la verdad. No tengo ni idea. No tengo ni idea, me pilla súper descolocado. Porque como ya os digo, como me he perdido absolutamente todo y Wii U es una generación de Smash que me salté completamente, no sé si es alguna referencia a eso, es alguna referencia a algún juego que no estoy cayendo o qué, o es un escenario sin más. No tengo ni idea, ¿vale? Seguramente quien esté viendo este vídeo, si sabe algo de Smash, sabe más que yo. Pero bueno, vale, vamos con lo de la guía. A ver, por aquí. A ver qué tal es esta cosa. A ver si vienen cositas chachis. Y os enseño también el manual del Smash Melee. Para que veáis un poquito cómo era. Por si no lo habéis visto nunca. Pero vaya, como digo, si hay alguien fan de Smash, o bien es que no ha podido tenerlo, o se lo sabe perfectamente, vaya. Vamos a ver qué es lo que trae esto. Primer contacto aquí con vosotros de cómo es en la guía del Smash. Vale, glosario de términos y mecánicas de Ultimate. Te vienen aquí personajes, luchadores, Bayonetta, Bowser, Bowsy, Capitán Falcon, Cloud, Corrin. Bueno, todos los que hay aquí hasta Samus Zero. Salvo que en la siguiente página haya más, no. Vale, Super Smash, glosario de técnicas, ataques más. Te vienen un poquito las definiciones de cada cosa, ¿vale? Yo creo que no se está viendo un carajo y estoy en lo cierto. Vamos a ver, me acerco un poquito para que lo veáis un poquito. Algún ejemplo. Vale, yo creo que ahí salió un poquito. Por ejemplo, aturdimiento por golpe, borde, burla. Creo que se ve. Si no, pues bueno, tampoco es algo que merezca la pena ahora mismo enseñar en el vídeo. O sea, te dicen todo, ¿eh? Lanzar a un rival. Todo esto es glosario, ¿vale? Todo este tochito son definiciones. Luego aquí, vale, esto es lo que ya sí que merece un poquito la pena ver y que quiero enfocar para que se trate de ver bien. Yo creo que ahí más o menos... se verá bien, si no, mil perdones, ¿vale?
Vale, aquí por ejemplo, ataque en carrera, cómo se hace, ataque neutro. Ah, bueno, te pone el daño que tiene y cosas así. Lo que no sé si te pone cómo hacer las cosas. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Te pone más o menos las cosas que puedes hacer. Vale, sí, te vienen un montón de páginas por personaje. Qué bueno, o sea, una, dos, tres y cuatro páginas por personaje. Ojito, ¿eh? Es muy bestia, te viene todo lo que hace y cómo se hace, ¿no? Yo creo que lo estoy viendo por aquí. No tiene pinta de haber un cómo se hace en plan A, B o cosas así. Igual te lo estás leyendo y sí que se ve un poquito, ¿no? Como mantén pulsado el botón para que las llamas sigan saliendo. Vale, sí, sí que te explica un poquito, ¿vale? En las líneas es ir leyendo, no te lo dice como A, B más tal, en plan Street Fighter, no. Es un poquito... Eso, leyendo te dice lo que tiene que ser. Y esto, pues el resto, pues todos los personajes. Incineroar, Canela. Bueno, tengo unas ganas de jugar con Canela brutales, ¿eh? Brutales, con esa ansia de Animal Crossing que tengo. Bueno, ¿qué os voy a contar? A los que estén esperando Animal Crossing, yo creo que me entenderán perfectamente. Es más final de The Rush. Guaymente. Kirby. Vale, es más final. Gran espada, bueno, descripción, Luigi. Magnífico Luigi, con ese amigo de salto tirabuzonal. En fin, vale. La guía por aquí. En el de Melee yo creo que sí que entraban un poquito más en el tema de botoneo. Vamos a mirarlo un poco, a ver. Porque me apetece compararlo, ¿vale? Vamos a ver. Estrategia en la refriega. Qué bueno, qué maravilloso. A ver, yo creo que ahí se ve guay. No, un poquito más. Ahí. Voy a intentar mantenerlo aquí, ¿vale? Truco 1. Si atacas a tu oponente, cuando su daño porcentual es alto, lo enviarás volando aún más lejos. Bueno, eso es una mecánica básica en Smash. Vamos a ver. Mira, aquí sí, por ejemplo. Agarrar a un enemigo. Botón X, botón Y, saltar. Botón A, usar ataques normales. Pues eso, burlarse del enemigo. Y cosas así. Te vienen un montón de técnicas. Yo creo que cada personaje... Míralo. Te viene un poquito resumido lo que venía siendo cada cosa. Que yo creo que hoy en día te lees este manual y viene siendo algo parecido, ¿vale? No, como no he jugado todavía, no tengo ni idea. Pero yo creo que será algo parecido. Tornado Mario, Boomerang Link, Donkey Kong, con el botón. Movimientos especiales. Ahí están los personajes, objetos que había. Bueno, una maravilla. En fin, esto, la Biblia del Smash. La Biblia del Smash con Smash Bros. Melee. Porque en el de Wii no me he fijado. Pero igual venía también, o sea, lo he pasado por alto a saco, ¿eh? Vale, sí que te viene parecido, caminar, correr, eso, este viene todo bien descrito. Espero que en esta guía venga todo igual. Venga todo igual. Es, la verdad que es una maravilla poder conservar los manuales de este tipo de juegos, porque es algo que hay que conservar, ¿no? Y vamos con esta pedazo de preciosidad antes de terminar el vídeo. A ver si consigo abrirlo, ¿vale? Porque el otro día me costó como un huevo y medio. A ver. Esto tan plástico, al final. Muy protegido, pero... Pero vaya. En fin. Casi que es un mando para no sacar de la caja, ¿eh? Es tan bonito. O sea, mirad, por favor. Es que es una preciosidad. Es que hasta la caja. Esta decoración... A mí me venden las cosas con esta decoración, ¿eh? Bueno, espérate. Que esto no va a salir de aquí. Bueno, mira, ¿sabes qué os digo? Pero bueno, ¿y esto cómo se saca de aquí? Tengo que sacar todo el cable. En fin, que así está muy bonito, así se ve muy bien. Ya lo sacaré y ya lo enseñaré bien. Esto, es que se ve desde aquí el relieve. Es una pasada, ¿vale? Me pasaría el día toquiteando esto. El tacto perfecto. Bastante más fiel a lo que era la carcasa de un mando de GameCube que el propio mando de GameCube que os he enseñado antes. Una maravilla. Mira, los gatillos sí que cambian, fíjate. Es un gatillo bastante... Buah, es que refleja toda la luz, la maldita carcasa blanca esta. Pero mira, se adapta súper guay el dedo, ¿vale? A los gatillos. Se adapta súper guay. Me gusta un montón. Es una caña. En fin. Súper ergonómico, ¿eh? No os voy a mentir. Los botones, muy, muy bien. Voy a intentar acercarlo un poquito más para que lo veáis más guay. A ver. Ahí. Vale. Muy, muy, muy guay.
Esto me encanta. Baja hacia abajo, ¿vale? No es como el típico gatillo que baja todo, sino es simplemente esto. Yo creo que es bastante más rápido. No tiene el clic este que tienen los mandos de GameCube originales para mantener, en plan como el joystick. Si lo pulsas un poquito, anda, y si lo pulsas a tope, corre. Pues ese clic en medio no lo tiene. Y bueno, pues hasta aquí puedo leeros, o hasta aquí puedo enseñaros de lo que viene siendo la edición esta especial del Smash y estas cositas que me he pillado. Así que bueno, ahora solamente queda disfrutarlo a tope, luchar contra un montón de gente, pasarlo guay, porque es un juego para compartir sobre todo con amigos, con personas que tienes cerca y a las que valoras para dejar de valorar, claramente, porque es un juego de esos, es un juego de los que tienes amigos y luego ya no. Así que nada, en fin, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado un montón. Madre mía, qué mando más bonito, por favor. O sea, es que estoy enamorado. Y bueno, lo dicho, ahora solamente queda disfrutarlo, perder amistades a tope, y si eso, ganar alguna, ¿vale? Si os dejáis ganar. Si no, pues nada, olvidaos de vuestras amistades, de vuestros novios, novias, parejas en general, olvidaos, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta Dios! ¡Adiós!